las razones de los fenómenos acá en Colombia. Sí, es una tripulación que es súper especializada, va con un capitán especializado en esta clase de travesías y 22 científicos, además de los 63 tripulantes profesionales marinos de las Fuerzas Armadas pertenecientes a nuestra Armada Nacional. Y ese es la tercera, como usted lo dice, la segunda en buques de la propia Armada colombiana. El ARC 20 de julio es producto de nuestro Cotecmar, es hecho en nuestro astillero. Luego es, además de una tripulación colombiana con científicos colombianos, un buque colombiano el que va hasta el extremo sur del planeta. Y allí hay toda clase de experimentos. Se han vinculado universidades para mirar los temas agrícolas, para mirar los temas de cambio climático, los temas meteorológicos, los temas de biología marina, hacerle seguimiento a las rutas balleneras, en fin, una gran cantidad de datos que nos podrán servir en el futuro para nuestras propias políticas y la defensa de nuestros propios recursos naturales. ¿En un escenario de posconflictos vendrán más expediciones de este tipo? Yo creo que sí, porque Colombia se ha graduado ya como una potencia regional de primer orden y para ello pues puede tener a disposición de sus intereses nacionales una armada profesional como esta, con estas clases de capacidades. Recordemos que ya el año pasado estuvo uno de nuestros navíos haciendo patrullaje en el Cuerno de África contra la piratería, en una operación combinada con fuerzas de la Unión Europea y de la OTAN. De manera que sí, deberemos ver a nuestras unidades, no solo haciendo plena soberanía sobre territorio colombiano, sino haciendo misiones internacionales científicas de atención de desastres como la que atendimos en Ecuador y en Haití, y por supuesto misiones de paz. Muy bien, muchas gracias, muchachos. ¿Se ha presentado algún problema con los campamentos, un poco de problema logístico? ¿Para cuándo estarán listos ya los campamentos con la paz? Pero estamos dentro del cronograma. Recordemos que el cronograma dice que el día de más 30 es el día en el cual deberán estar las zonas veredales ya con todos los miembros de las FARC, combatientes y milicianos que estarán presentes en ellas. De manera que estamos en plena construcción, tenemos unas 19 con los centros de verificación ya listos, unas 8 que están en plena construcción y materiales que estarán a disposición de las FARC para que ellos ayuden en la construcción de sus propios campamentos.